campeonatos aquí en Pájara tiene una repercusión súper importante, pero no solo para Pájara, para Fuerteventura y para Canarias, porque este es el evento, yo creo, que más importante que tenemos de promoción, no solo deportiva, que es un campeonato del mundo de wing y de kai, y tiene la repercusión que tiene desde el punto de vista deportivo, pero hay otra repercusión, que es la mediática y la promoción turística para lo que es la isla y para que es el municipio de Pájara. Una promoción turística que de otra forma sería impagable si no fuese a través de este campeonato. Y luego tenemos la otra vertiente, que es la vertiente lúdica cultural, que son las fiestas que se celebran en la carpa y que una parte importante de gente, de juventud, pues vienen a pasar a divertirse aquí también, no solo del municipio, sino de la isla, y gente que espera estos días para venir a este evento. Yo creo que la repercusión es importantísima desde cualquier punto de vista que lo mires, ¿no? Variables, ayer súper fuerte, yo solamente me encontré en los 6 años que llevo participando un día tan fuerte como el de ayer, ¿eh? Y realmente pues ayer era supervivencia, ¿eh? No solo conmigo, sino vimos caídas y vimos golpes y voladas por todas las partes, incluso en el top 10 de aquí de los que participan. Hoy ha estado más suave, como suele ser por la mañana, suele ser lo habitual. Y realmente pues por la tarde espero que suba, o sea, las condiciones variables. Pero bueno, por ahora el viento está en su sitio y haciendo que haya buen espectáculo.